Santiago, buenos días República Dominicana, aquí inicia su programa Lo que se mueve a través de Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones, la verdadera imagen que emociona Luna TV. Nosotros como siempre, como cada día, con muchas noticias, muchas informaciones, hoy no tenemos tanta noticia porque vamos a hablar más de temas políticos, de lo que está aconteciendo en la política dominicana, tanto la reforma... Constitucional, que ayer se reunió la comisión bicameral, vamos a, a desglosar algunos temas, vamos a hablar a profundidad sobre eh, esta reforma, los artículos que se enviaron para, envió el presidente directamente para ser modificados y otros temas de interés para todos ustedes. Hoy no, vamos, no nos vamos a ir tanto por el ámbito noticioso, aunque pasaron muchas noticias. En el día de ayer y tenemos que hablar lógicamente del tema haitiano que con eso vamos a iniciar en breve. saludo Junior, Buenos Rodríguez, la metralla. Saludos, país, saludos, mundo. Gracias a papá Dios una vez más con ustedes. Gracias a ustedes por mantenerse atentos a sus televisores. Suscríbanse a toda la plataforma de Luna. Como dice Pedro, miren, yo soy menos de noticias. Yo creo que la noticia es negatividad del mundo que deben de saberse y que el mundo debe de enterarse de cómo. Va a su país. Cada ciudadano debe de enterarse cuáles son los verdaderos males y los bienes que le pueden afectar o lo pueden ser. es que lo que pasa, Junior? El, que este programa se llama Lo que se mueve, no se llama Lo que es, se es habla de política. No, porque. Es Ahí que tú, es que está lo que pasa Es que tú lo, engloba, decir, por, lo que se mueve en el mundo. Es que tú noticioso. lo has englobado, lo que es en el tema político. A mí no me importa lo político, por mí. No, okay. no, a ti te importa porque tú todo termina, apuesto que ahorita empieza, porque el gobierno, porque el Pero Uy, es, que, porque es que, oye, esto, mira, una de las cosas él. que usted tiene, que usted no escucha. ¿Tú estás está obsesionado con el gobierno? No, 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 el, no falso, el, el, el falso de toda falsedad. Para mí es funcionario muy bueno. Todo el tema tuyo termina dándole el al gobierno. No, no, a los gobiernos. No hay un tema que tú no me A los gobiernos. A los culo. gobiernos. Ahora, señores, miren, el tema de política partidaria es una cosa. Ahora, la política pública, de que un país se base el desarrollo de ese país en esa política pública. Quienes hacemos opinión diaria debemos de estar atentos a ella. Atención, Política vea diaria. detenidamente este programa y usted verá la inclinación de Junior en un rato cuando empiece. No, no, y, es que no es va, inclinación. Se va directo, pipa, a darle golpe a quien él quiere darle. Pero mire, no, es que no es inclinación. Antes señor, de miren, empezar. Falso de toda falsedad. Al, hay gente que yo le ha dado cuando hay que darle a YouTube que lo defendiendo. Yo estoy en una total defensa ahora. Uh -huh. en, los, en los que dirigen las edes. Sí, pero que lo que pasa es pero hay momentos que también tú le has dado su tablazo. Claro que se lo he dado cuando como lo hacen hay mal. Hay momentos, como dicen hacen chicos. Ahora, tranquilo, César. La que realidad, hay mire, yo lo voy a ser sincero. Yo mm. voy a hacer un programa para mí. Porque a mí no me importa que haya un accidente de tránsito. <laughs> Mira, a mí señora. me importa que solucionemos cómo no vuelva a haber un accidente de tránsito. Miren, hoy, un día como mañana, antes de iniciar con. 1979. 1979. 45 años, vamos a ir poniendo imágenes, que traemos algunas fotos. 45 años hace del paso del huracán David. El huracán David que azotó nuestro país. Y, y yo le estaba diciendo a Junior, como no viví en, ese, en ese, esa etapa, lógicamente, ni Junior tampoco. Eh, que pasaron casi en conjunto el ciclo, la tormenta la, Federico. La, la tormenta Federico, el huracán David, Ciclón David y la tormenta Federico. Y dejaron grandes daños en, en nuestro país. Junior me dice que, que todavía, a 45 años, todavía hay gente que fueron damnificados de esa zona y que no, no pudieron no tener regresar nada. jamás. A mira, ninguna de las áreas. No, porque ni, aquí ni tener alguna ayuda. Mira, todavía tenemos... En Ajá. República Dominicana el tema de cómo vamos a resolver uh -huh. los que son los problemas de emergencia nacionales. Y usted me dirá, pero hemos avanzado, tenemos el COE, tenemos la defensa civil, tenemos los bomberos, eh, tenemos el indomeo y que era el... que era meteorología. Uh -huh. Señores, miren, la realidad es, incluso tenemos unos fondos especiales para casos de emergencia consignado en el presupuesto nacional pero la realidad es que todavía tenemos un estado populista un estado que tú sacas el damnificado hoy pero no se busca la manera de que vuelvan otra vez a esa misma cañada donde vivían, tú le entregas un apartamento le entregan una casa al estado pero lo venden y vuelven a la misma cañada porque cuando vuelven a ver otra agua se lleva a la casa y hay que darle otra entonces, todavía no tenemos, señores, lo que se llama institucionalidad en este tema. Grave, muy grave. Y sí, ahorita, pero también no hay conciencia. Ciudadana. ¿Ciudadana? No, no, pero si, eso es eso es lo, lo, eso es lo primero, antes que tú eh, eh, enfocarte por la vía, porque de cierto modo u otro, eh, todas esas personas que le pasan hechos, tanto en Cañadas, orilla de río, eh, lo que sea, donde le pase una destrucción, al momento o posterior a pasar ese fenómeno o que se le pase la destrucción, siempre, de una manera u otra, reciben ayuda. Tanto eh, del empresariales, gobierno, empresariales, del gobierno, ley, le dicen, okay, de y BNG. lo sacan. Pero tú sabes lo que es? Como no hay educación ni conciencia ciudadana, ¿para dónde vuelven? Ah, ¿Cuánta gente no hay en este país? Que lo han sacado de la orilla de una cañada por una crecida, los reubican y después venden el solarcito, pero, la casita donde que le dieron, el apartamento que le dieron y vuelven para su casa. ¿cómo, pa ¿Cómo se crea conciencia ciudadana? ¿Eh? Con educación. Educación y en el momento que hay que meter represión. Bueno, yo le doy un apartamento porque yo lo saqué de allá, pero ese apartamento tiene una cláusula: usted no puede vender. Uh -huh. Y esa cañada donde yo tuve que sacar 15, 20 familias la convierto en un corredor ecológico. Porque el Estado tiene que tener política pública. Y cuando tú lo conviertes en un corredor ecológico, te, 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 te está, do, está matando dos pájaros de un tiro, como dicen. Está quitando el problema humano y también está protegiendo el medio ambiente. Sí, pero eso, eso conlleva algo, Junior. ¿Sabes lo que conlleva eso? Datos económicos. Presupuesto. Ajá. ¿Y eh, a veces eso es lo que no hay. Y Ema está eh, ahí. A veces lo que no hay. Está es ahí. Es eso. Está sí, está pero ahí. Ajá, le construyen un apartamento. Y ahora, antes era el ahora el Ministerio de la Vivienda. Pero te lo pone a poner fácil. Lo reubican, lo ayudan. También le dan la ayuda del, del tiempo del tiempo en que lo sacaron de ahí. De, de, sí, pero de, te, lo de a poner, te lo voy a poner fácil. Porque ahora también es una nueva modalidad que le pagan para que ellos se alquilen se muden alquiler entre meses dos meses eh, tantos meses hasta tanto le construyen le construyen entonces no se gasta en la construcción pero no se lo, gasta en la en, en sí, la pero, pero, no se gasta ahí es que en está el, el, el presupuesto está vale. y te lo voy a poner fácil cuánto se gasta en los comedores económicos supuestamente para mantenerlo a ellos cuánto se gasta en el plan social llevándole camita vieja mala estufa y tanque de gas colchones cuánto se gasta llevando colchonetas Medicina. Si se hace un real plan, que hay, que hay un estudio, señores, para que ustedes lo sepan, por lo menos en Santiago, que yo lo he tenido en mis manos, de cuánta familia hay que reubicar cerca de la cañada. Dicen que esos tipos de fenómenos como el huracán David, eso pasa cierto tiempo. Quiera Dios que en, en 300 años no vuelva a pasar. O que no pasen jamás. En la vida. Que no vuelva a pasar más nunca en la República Dominicana. Junior, para entrar en materia con lo que habíamos prometido que íbamos a tratar para el día de hoy, eh, antes quiero decir que este programa se retransmite en La Hora TV, La Hora TV para todo Estados Unidos, gracias a nuestro amigo Rafael Osoria. Por allá, eh, se ve en La Hora TV está al aire en el canal 644 en todos los Fire tips en Magic TV también está en el 984 y en todas las plataformas, la hora TV digital a las 12 del mediodía, lo que se mueve en Luna TV sale en la hora TV. Junior, Amnistía Internacional, un pronunciamiento como, yo creo que este es el número eh, 150 mil que ellos han hecho contra nosotros, porque para la comunidad internacional y para toda esa gente por allá, nosotros somos el peor país del mundo, la gente más mala del mundo, los que maltratan más a los haitianos, los racistas más grandes del mundo, somos en la República Dominicana. Otro pronunciamiento, que nosotros maltratamos a los haitianos, que lo estamos golpeando, que lo, que lo utilizamos racismo y todas ellos las piden vacuencias al que ellos pensaron. Ellos le piden al gobierno que detenga las deportaciones. Exactamente, que detenga las deportaciones, pero que también estamos dándole maltrato. Señores, es cierto que hay que aplicar políticas de migratorias de deportación. Nosotros tenemos que seguir mano dura en ese sentido. Creo que hay que aplicar entonces, políticas que nos están aplicando. Entonces, sí, pero ahora tú, tú haces tu análisis. Pero dentro de todas las cosas que ellos piden, hay una gran mentira. En este país no se trata con racismo los haitianos. Ellos conviven con nosotros día a día. Ellos viven en todos los barrios. Ellos están ubicados, tienen batallas propias de ellos. Tienen comunidades enteras que son de ellos. Han hecho con nosotros lo que han querido. Entonces... ¿Qué diablo es lo que quiere ya la comunidad internacional que nosotros hagamos con los haitianos? Usted también, yo sé que la respuesta usted se la dio. Ah, <coughs> que lo legalicemos, que ya, que vivamos, que unamos la isla. Eso es lo que ellos quieren. Entonces, ¿para qué nosotros derramamos sangre? ¿Para qué se peleó tanto en la República en ser libre, soberano independiente? ¿Por qué ellos tienen su nación y nosotros la de nosotros? ¿No tienes razón de ser? Bueno, mira. Es un tema que hay que tocarlo con pinza. Agnitín Internacional no solamente ha dicho que nosotros somos racistas, sino nos ha pedido que paremos el racismo y que paremos las deportaciones. Pero Agnitín Internacional no se ha referido a los Estados Unidos que acaban de deportar ciento y pico de haitianos. Paréntesis, Junior. Ahora bien, encontraron una embarcación. ¿Esa misma? Con, con los haitianos, ¿verdad? Ahora, pero déjame hacerte una pregunta. 70 haitianos, 41 dominicanos. Son 111 personas. Uh -huh. ¿A dónde mandaron los haitianos? A Dominicana. ¿Y por qué? Porque no tenemos gobierno. ¿Por qué diablos tienen que venir a República Dominicana? Porque no tenemos gobierno. Sencillo. ¿Por qué tenemos que mandar eso a haitianos? Mira. Mira, te digo que hay que tocarlo con pinza. Mira, yo en esta misma plataforma televisora uh -huh. dije que ese discurso patriótico, nacionalista, de defensa a la soberanía nacional del señor presidente constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinadel Corona, que observaran si era el mismo comportamiento después que él se juramentara como presidente. Lo dije, que usted en una vez hasta me llegó a decir a mí, ¿yo usted sabe qué ganó? Yo veía los números, señores. De las encuestas. Estaban ahí. Miren. La realidad es que el que coge prestado y fiado hace lo que le diga el que le presta y le fía. Analice por donde usted quiera. Aquí se están construyendo hasta una letrina que se construya que con cuarto prestado. ¿De quiénes? Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Mundial, Banco Japonés, Banco que no sé de qué diablo por ahí, pero todos esos bancos que yo le estoy hablando le dan dinero a Amnistía Internacional. Uf, lo. Ahora bien, tema haitiano, uh -huh. somos racistas. Uh -huh. Usted debiera. Los representantes de internacional. Comprarse dos galones de cloro, dos de azufre y dos de ácido del diablo y ligarlo y enjaguarse la boca. Somos racistas, con más de un millón de niños haitianos estudiando en las escuelas dominicanas conjuntamente con los niños de nosotros. Somos racistas, cuando un dominicano en un hospital público le dan seis meses para una cita médica y el haitiano se la dan para el otro día. Somos racistas. Cuando pasó el terremoto de 2010, la primera república hermana que llega a socorrer a Haití es República Dominicana. Le construimos hasta una universidad, hospitales. Somos racistas. Y nosotros vivimos conviviendo en nuestra casa. Toda la parada de Motoconcho está llena de haitianos. La mayoría trabajadores en la El, de concho, las casas son el concho público, la trabajadora doméstica. Sí. Somos tan racistas que la zona roja. De los diferentes pueblos del país ya son de trabajadoras sexuales haitianas. Somos tan racistas que la finca nuestra de plantaciones agrícolas están llenas de haitianos. La mayoría de Somos tan racistas que nosotros a cada rato vemos junta de vecinos en migración buscando haitianos. Ahora, yo sí soy racista. Yo quiero acordar a la Amnistía Internacional y a este gobierno también que en 1844 la República Dominicana, con quien tiene que hacer una guerra para independizarse, es con Haití. Que esto no tenía tan suyugado señores, que hasta lo que se sembraba en los campos dominicanos tenía que saber el tutumpote que estaba en Haití, boyer. Ahora. Ustedes son tan buenos en NITI Internacional, ¿por qué usted no se mete a Haití y les resuelve los problemas de institucionalidad que ellos tienen? Los problemas de hambre. ¿Por qué no se los resuelven? Ahora, nosotros, y estoy de acuerdo que Haití hay que ayudarlo, para que tú lo sepas, Pedro, estoy de acuerdo. Pero cada quien en su país, y soy tan racista, señores, que le voy a decir algo. Aquí hay barrios que hasta los haitianos que están legales que sacarlo. Yo te voy a decir la verdad, Junior. Ya las posiciones que están tomando. A comunidad internacional y queriendo obligarnos a nosotros a hacer cosas que no debemos ya yo no estoy de acuerdo ni que lo ayudemos bueno te estoy yo diciendo yo me voy a poner más radical mire diciendo... Anita Internacional mire oiga lo que le voy a decir tú sabes lo que es el carajo Junior no no porque debiera... el cara... tú sabes lo que es el carajo no, no. el carajo es el palo que le ponían a los barcos antes donde tú sabes donde Rodrigo de Triana dijo tierra que estaba encaramado y estaba viendo con una vaina mire no váyanse para el carajo no, no. Váyanse para la mierda en el instituto internacional. Pero Porque ustedes eso. no tienen cansado. Nosotros somos los malos, nosotros somos los golpeadores, nosotros somos los lo, 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 lo más hijos de del mundo. Somos Pedro. nosotros con ellos. Pedro. Y nosotros vivimos y, y le, lo tratamos a ellos con todas las condiciones del mundo. Nosotros les suplimos a ellos la alimentación. Todo. Nosotros les suplimos todo. Ellos viven por todo. nosotros y nosotros somos racistas. Nosotros somos los malos. No, al Internacional, váyase al diablo. Pero no mande al diablo al Internacional, te voy a decir no, por qué. No, 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 no. No, pero te voy a decir, a vaina, voy a decir no el porqué. No tiene por por que qué. acabarse te ya. Te voy a decir el por qué. El lunes pasado no acaba de decir el señor Presidente de la República que él uh -huh. no ha hecho un acuerdo trabatidores con el presidente malogrado de Haití. Sí. ¿No ha explicado el presidente qué fue lo que él le acordó? ¿Y después de lo que dice el presidente el lunes al Intinto Internacional viene y no entra? Vamos a escuchar lo que dijo Hipólito, que lo entrevistaron ayer y le hablaron sobre el racismo. Vamos a escuchar lo que Hipólito. Mira, este es el país que menos racismo tiene. ¿Qué manía porque que racismo? Ya. Yo creo que esto no lo es. Yo conozco muchos países de América Latina. Uno eh, subestima a los negros, otro a los indígenas, pero aquí eso hace, se ha disminuido a su más mínima y creo prácticamente no ha sido. Mira, este es el país que menos racismo tiene. Es más, ni en Guravo que en racismo. Dice Hipólito que ni en Guravo hay, hay, hay racismo ya. Los racismos de Guinea ni de Plátano, ni en Gurabo. Ahora, ¿tú recuerdas la famosa sentencia aquella del Tribunal Constitucional? Claro. ¿Tú sabes quién fue el primer promotor de desacreditar esa sentencia en el mundo? ¿Quién? Se fue a todos los organismos internacionales a desacreditar esa sentencia. Pero yo estoy de acuerdo con la ley internacional. Es que no, pone, sí, sí, no ponemos freno porque te voy a decir algo. Fue pues Roberto Álvarez. ¿Quién es Roberto Álvarez en este país? El canciller de la República. Y fue quien salió de desacreditar. Y Roberto Álvarez no es que está diciendo que aquí hay que hacer una ley para trata de blanca. Sí. ¿Y aquí hay trata de blanca? No. Dos o tres casos aislados. Bueno, como lo hay en el mundo. En el mundo lo hay. Y en el mundo. Tú te encuentras y con la mayoría están procesados. Tú te encuentras con un maldito toglodita que entiende que él es dueño de una mujer y la tiene eh, secuestrada. Eh, pero eso te pasa en el mundo. Eh. Ahora, ¿qué te dice a ti cuando un gobierno tiene a un hombre que ha salido a desacreditar la sentencia más ecuánime que ha tenido este país de defensa de la soberanía? Y tú lo tienes como canciller de la república. Tú estás mandándome el mensaje o que tú estás ten, tienes una que persona está ahí ya, que le garantiza sus derechos. Que Tú claro. estás de acuerdo con lo que esa idea de organizaciones. Hey. Que tú sabes lo que debiera hacer hoy. El Congreso de la República, como se va a convertir en Asamblea Nacional para revisar esa constitución, ahí mismo someter una resolución, sacando del país a todos esos malditos organismos internacionales. Como Yo, hicieron en Venezuela. Romper los tratados. Romper tratados tratado sí, es el pero diablo. Pero recuérdate bien, Junior, que tú tienes. Lo que ya tú, El preámbulo que tú hiciste de todo lo que nosotros le préstamos, préstamo, a toda la gente que nosotros estamos subordinados. Señores, vamos, el no vamos a ver aquí? ahora a Raquel Peña, no presidenta de la República, que también se pronunció al respecto sobre esto de Amnistía Internacional y también habló algo sobre la parte eléctrica. Vamos a escucharla, adelante. Ustedes saben que aquí no hay políticas migratorias racistas. Entonces, esos organismos internacionales que pueden decir lo que ellos quieran decir, pero que respeten realmente la soberanía nacional y las políticas nuestras, que nunca han ido en detrimento eh, de los inmigrantes, no importa de dónde vengan. Lo que sí nosotros defendemos, nuestra soberanía, de que quien esté aquí esté de manera... Ha habido legal. más apagones que lo usual, sabemos el calor, nos estamos viendo todos nosotros aquí. Pero eso no, nosotros no podemos utilizarlo como una excusa. Lo importante es que a través del Gabinete Eléctrico estamos trabajando para hacer las inversiones que en años anteriores, inclusive en los cuatro años pasados, no las hemos hecho para evitar que esas, eh, esos problemas pues vengan. Eh, y entonces pues estamos trabajando para que esos apagones cada día sean menos. Bueno, ahí está la posición mira, de Raquel Peña, también coincide con lo que dijo el Dos respuestas. De que no somos racistas. Lo que todos, yo sé que todos los dominicanos coincidimos al, al mismo. Sí, pero dos respuestas. ¿Eh? Dos respuestas. Uh -huh. Si usted quiere decir que yo soy racista, dígalo. No me importa, me rebala. Sí, no, Hola. espérate, Junior. Pero si nosotros tenemos un canciller que también tiene que dar la cara en esos temas, en los ámbitos y en todas las tribunas internacionales y no lo hace y se queda callado entonces bueno pero no solamente pues un cancel... automáticamente hoy de, debió haber un pronunciamiento de Cancillería... claro pero no solamente un pronunciamiento no, es más yo, yo me iría más lejos yo convocaría siendo el presidente lo que tú acabas de mencionar que se va a hacer la, la, la asamblea nacional Hago con, mi, con mis bancadas y, y trato de hablar con todos los diputados de los otros partidos no, todo para lo, hacer un, todo comunicado, un comunicado general. Todo lo apoyarían Sí, pero el primer comunicado tiene que salir de Cancillería. Uh -huh. Rechazando, porque sí, eh, de Cancillería claro. y del gobierno central. Sí, no están maltratando. Rechazando rotundamente este comunicado. Ahora, yo lo pondría y le daría razón de ser a ellos ese comunicado. Yo deportaría hasta lo que tienen papeles aquí. Parece que te digo, terrorista. me tienen, mira, mira. <laughs> es un terrorista el de García. Me tienen harto este. con J. <laughs> Dice un plan, plan no, no, nacional. No, no, no. Ejecútenlo. Mira, mira. Se fue en todo. Yo fuera tan, mira, yo fuera tan radical ahí, en ese ahí, tema. Ahí, porque ahí, ya ahí, me tienen harto. Ahí se da que no condena. No, no, es que los radicales quieren este partir partido por pues, los radicales. No, pero si hubiera sido Balaguer, Balaguer, le hubiera No, no, mira lo, lo que yo. hecho un lío, mire, señor. Mira lo que yo hiciera. Ay, Balaguer, mira, vivo, revino, Balaguer. Mira. Yo estoy tan radical ya con el tema haitiano que yo, hasta los dominicanos, prieto, muy prieto, me lo llevaron y lo pusieron a decir Pérez Gil. <laughs> vámonos a la pausa. Porque o sea, ya estamos hartos, señores. Soraya Suárez, que también explotó con relación a ese tema. Totalmente de acuerdo con Soraya. El tema de la constitución, vámonos, venimos en breve.